vamos a dar comienzo, bienvenidas. Nos alegramos mucho de que estéis aquí porque en verdad incluso la ponente nos ha fallado en estos tiempos de COVID. La tenemos al otro lado de la pantalla, aparecerá dentro de un poquito en videoconferencia que tendrá una conversación con Sonia. Así que estar aquí es resistir y vamos a celebrarlo. Muchas gracias porque ya es la quinta sesión del ciclo. Veréis que aquí hay un hueco, se va llenando. La sesión de hoy gira alrededor de este libro, Conjugar el amor. Aquí hay dos textos que van a ser el centro de la sesión de hoy. El primero, sobre el que trabajará Sonia en conversación con Laura Latorre, lo veremos después. Este libro tiene este gesto un poco, el gesto de justo esto que plantea María Zambrano, ¿no? Hay cosas que quizá no pueden decirse y esas cosas a lo mejor es sobre las que tiene sentido escribir. Los usos de la palabra es un asunto que todo el rato estamos intentando de alguna manera desbordar en este ciclo, ¿no? Habría como unos usos más prefijados. En teoría esto debería pasar a otra... me he ido demasiado. No pasa nada. Vale. El epílogo del libro, Laura dice que el libro contiene esta aventura de conjugar un sustantivo, no conjugar un verbo, ¿no? Parece algo poco importante, pero en verdad podríamos pensar que el amor es un sustantivo y entonces pensaríamos que contiene un significado y por lo tanto pensaríamos que a lo mejor ese significado del amor lo podemos poseer de alguna manera, ¿no? Sin embargo, el asunto es que pensarnos que poseemos significados, pensarnos que todo el rato estamos manejándonos alrededor de sustantivos, sustancias, esencias, nos lleva a sitios muy diversos. En el caso del libro, la apuesta gorda que tiene este libro es, si pasa lo vemos, lo dice aquí Laura, poder conjugar el amor como logro relacional y colectivo. O sea, poder hacer del amor algo que en verdad es un logro, que es un poder, que no es una determinada conformación, ¿no? Y para eso invitó a escribir a Sonia, invitó a escribir a bastantes personas a este libro colectivo para intentar otra cuestión que dice que me parece bellísima en la parte final del texto. Es esta idea de conjugar el amor, al igual que este libro, es un acto de complicidad, un dejarse involucrar y formar parte, junto con otras, de posiciones que se alejan de esas normas que pretenden matar lo que está vivo entre nosotras. Hoy vamos a tener aquí mucho nosotras. O sea, vamos a tener, de hecho, estas sillas luego van a ser llenadas de nosotras. Y vamos a leer muchos textos. Y a pesar del coronavirus en todas sus versiones, vamos a podernos juntar. De hecho, Laura está ahí con nosotras, la tenemos por conexión, va a tener una conversación con Sonia y os las quiero presentar tal y como ya se presentan en el propio libro. Os digo esto de que es un libro raro porque imaginar que en las presentaciones Sonia, cuando tuvo que presentarse a sí misma, dijo: ¿puedo presentarme con una cita? Y entonces hizo esto, que además, si quieres, Sonia, lo lees, esta es la cita de Lewis Carroll. Mi mozo se fruncía los gorobollos mientras el momio rantas murgiflaba. Entonces Sonia se presentó a sí misma así, dijo: era muy pequeña cuando descubrí con Alicia que las palabras también servían para jugar y que podían provocar cosquillas. A través de ellas me he movido todo este tiempo, alternando relatos con escritos jurídicos y vuelta a los relatos y a los escritos, en bucle narrativo sin destino alguno, pero con mucho disfrute, ficcionándome, creyendo firmemente que esto es activismo y que lo que escribo nunca es del todo mío, es la voz de muchas. Y entre esas muchas están las mujeres de la tetera, que luego las presentaremos.
A su vez, Laura se presenta también con un texto precioso. Nació en un barrio de Madrid donde los vecinos y las vecinas se juntaban noche tras noche para construir sus propias casas. He vivido algunos años en Oaxaca, México y en Buenos Aires. Estudié educación social porque quería acompañar a la gente que vive en situaciones de dificultad social. En México descubrí la terapia narrativa y desde entonces la practico. A lo largo de mi trayectoria personal y profesional he ido encaminándose hacia la visibilización y erradicación de la violencia machista y el cuestionamiento de la construcción patriarcal y capitalista del amor. Laura ha escrito varios libros, Polifonía Amorosa, H. Amor, ahí hay un artículo suyo, y luego coordinó este libro y puso aquí varios textos. Dice ella al final, tanto en mis textos como en mis talleres, intento alejarme de dogmas, deberías y... sobre todo, que es el texto sobre el que van a hablar Sonia y ella, ¿no? Explorar esto de qué significa amar y ser libre a la vez, ¿no? Cómo relacionarse con el concepto del amor y la libertad. Bueno, con esto dejaríamos esto y pasaríamos a recuperar aquí a Sonia en su... Uy, a Sonia, a Laura en su casa, si todo va bien. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien, pues la conversación la tiene con Sonia. Hola, Laura. Bueno, antes que nada decir que a mí me encantaría estar ahora mismo con Laura aquí, mano a mano, tener la carne, la presencia, pero no ha podido ser por esto que nos está pasando ahora, que no es nada original realmente. Entonces vamos a intentar que esto sea una conversación, aunque haya una parte presencial, otra parte virtual, y bueno, creo que a estas alturas estamos acostumbradas ya, ¿no?, a esto de las pantallas. Y también antes que nada agradecer a Eva, a María, no ya el estar aquí, sino el propio ciclo, agradecer este ciclo, porque me parece una maravilla, ¿no?, que se haga un ciclo donde los protagonistas, más que las personas, sean los textos que han escrito, las lecturas que se hacen de los textos, y sea la palabra. Entonces puedo decir que estoy muy contenta de estar aquí, pero también, sobre todo, que es mi texto el que está muy contento de estar aquí, que se hace presente, se hace vivo, además, con la lectura que va a haber después, y que esto es lo mejor que le puede pasar a una persona cuando escribe, ¿no? Que sus palabras sean las protagonistas de un ciclo. Bueno, Laura, di algo, ¿cómo estás? Hola. Saluda. Bueno, pues nada, yo estoy súper agradecida con Eva, con María, también contigo, Sonia, de que me hayáis como invitado a estar aquí, a pesar de ahora mismo esta situación, ¿no? Me da muchísima pena no estar allí, pero bueno, al menos contenta de poder estar haciéndolo de esta manera. Muy bien. En este ciclo en el que nos están juntando, proponiendo como parejas, ¿no?, de lectoras, escritoras, todo alrededor de la palabra, digamos que yo buscaba, aunque creo que sí que tenemos suficiente afinidad, pero buscaba cuál era el motivo de que Laura y yo estuviéramos juntas, ¿no?, y no, o que no estuviera yo con otra persona, o que la propuesta haya sido tú vas a estar con Laura, Laura va a estar contigo. Y realmente hay un nexo, claro, entiendo que lo hayan hecho, que nos hayan juntado, porque digamos que el nexo es, como decía Eva, lo colectivo, el nosotras. Creo que tanto ella como yo somos personas que desde diferentes sitios hemos buscado a las demás para pensar, hemos buscado a las otras, hemos querido buscarnos para pensar y entender. Básicamente ese sería el nexo. Por mi parte, bueno, en el texto que leeremos, por supuesto, porque de hecho está escrito en plural, como nosotras, ni siquiera soy yo quien lo escribe, pero también pues en esta búsqueda constante de estar rodeada de mujeres, el hecho de haberme juntado con mujeres para hacer la tetera, la que luego presentaremos también, y un poco pues eso, buscar el nosotras todo el rato. Y Laura pues lo ha hecho también a través de sus talleres, a través de los libros. De hecho, como ella dice en el libro, también en el epílogo, este libro está hecho de vínculos, ¿no? Está hecho a partir de los vínculos. Y el vínculo nuestro es que nosotras tenemos una asociación, la llamamos para dar talleres tres veces, ¿no? Hemos tenido talleres con ella, y luego ella me busca a mí para escribir en su libro. Entonces, al final, todo es una red, todo es un vínculo muy, muy bonito, del que salen palabras, ¿no? Productos, palabras y oportunidades de estar todas juntas. Y te quería preguntar,
o que nos comentes un poquito desde cuándo tú has querido esto, has querido buscar a las demás para pensar y para escribir. Pues, a ver, ¿desde cuándo? A ver, yo pensando en esto decía, jo, ¿desde cuándo? Se me hace una pregunta muy chula porque yo lo decía además en el prólogo de Polifonía Amorosa, yo siento que esto del amor y las relaciones, esta obsesión, sobre todo por pensar, ¿eh? no tanto por escribir, pero sí por pensar el amor, es algo como que me ha acompañado desde mi infancia, o sea, como una obsesión que yo creo que he tenido desde hace mucho tiempo, ¿no? En el prólogo de Polifonía lo contaba, que yo me recuerdo de niña haciendo tutorías con mis amigas en el barrio, yo vivía en un barrio madrino, y hacíamos tutorías para como solucionar, ¿no?, nuestros problemas que habíamos tenido, ¿no? Cada semana nos juntábamos y claro, aquello era horrible, acabábamos fatal, siempre acabábamos llorando, peleándonos y tal, porque claro, éramos niñas, tampoco teníamos muchas habilidades, pero yo me recuerdo ahí ya con esta obsesión de querer relacionarme mejor, ¿no?, de hablar de mis vínculos, en este caso con mis amigas, ¿no? Y luego, pues siempre mi pensar el amor ha estado rodeado de gente, eso lo tengo claro, ¿no? O sea, cuando ya después, más en la juventud, que yo empecé a querer pensar, leer y como experimentar mucho con esto de la libertad, la monogamia, el amor, pues también, ¿no? No era en solitario, era con mis amistades, ¿no? Con la gente con la que yo me relacionaba. Y luego para mí algo que fue muy importante, así como una clave en mi pensar el amor, y ahí también sí ya en empezar a escribir cosas, fue que durante un tiempo yo, invitada por Graciela Hernández, que es otra de las autoras que aparece en el libro y que además, yo siempre lo digo, pero es verdad, que es mi maestra, ella me invitó a formar parte de un proyecto del Instituto de la Mujer que se llamaba Relaciona y que era un proyecto para trabajar la prevención de violencia machista, y ahí éramos un equipo de asesoras muy potente, de mujeres muy potentes, que tuvimos muchísimas conversaciones en torno al amor, las relaciones, los vínculos, la libertad, ¿no? Y para mí ahí, bueno, fue un momento de gran aprendizaje, ¿no? De hecho, también ahí yo empecé como con los talleres, primero de la mano de Graciela y luego yo ya un poco por mi cuenta. Entonces, como que para mí siempre ha sido con gente, ¿no? Incluso cuando decidí escribir Polifonía Amorosa, también fue acompañada de gente, porque lo que quería yo hacer con Polifonía fue como entrevistar, ¿no?, a personas y después, siempre acompañadas por ellas, reflejar como sus historias, ¿no? Entonces, no sé, yo como que siento que siempre, que nunca se me ha ocurrido como esto del amor en solitario, ¿no? Que siempre ha sido como acompañada de gente. ¿Y el proceso de conjugar el amor, el libro este en concreto, cómo nace? Pues esa, un poco para mí tenía que ver con esto, ¿no? Con la idea de continuar con el trabajo que ya venía haciendo, tanto en los talleres como en Polifonía, como con esta idea de cuestionar la construcción patriarcal y capitalista del amor, ¿no? Un poco en este viaje y me apetecía seguir con la escritura y esta vez pues me apetecía invitar a la gente. Para mí hay algo bonito que para mí tiene un cierto hilo de continuidad con Polifonía y es que en este libro, en Conjugar el Amor, también participa gente que yo entrevisté en Polifonía Amorosa, ¿no? Como por ejemplo Pamela y Iván, que estuvieron en el ciclo, ¿no?, en la anterior sesión. Entonces, me parece bonito como ver como eso, ¿no?, que ahora yo ya no les entrevisto, sino que son esas personas las que escriben. Y para mí nace un poco como eso, ¿no? Un poco lo que tú decías, de las relaciones, de los vínculos, de gente que me he ido encontrando y que de alguna manera está en este mismo viaje de querer cuestionar el amor y las relaciones y que también le mola escribir, ¿no? O sea, como esas dos cosas y decir, jo, pues venga, vamos a... Pues por ejemplo a ti, ¿no, Sonia? Que te había conocido en los talleres, que yo sabía que te molaba escribir, que también... Pues decir, venga, pues voy a invitar a ver y si le apetece a la gente, pues... De repente sale un libro, ¿no? O sea, fue un poco como así, un atrevimiento, como yo digo, ¿no? Y al final para mí, como lo bonito de este proceso y que se refleja muy bien en este libro, es como que hay mucha pluralidad, ¿no? Esto es una cosa que me dijo Graciela, yo me costaba encontrar la palabra para definirlo, pero ella dijo esta palabra plural y dije, así, me la quedo porque me gusta, ¿no? Porque me parece que es un libro eso, que hay como mucha diversidad, ¿no? Diversidad tanto en los formatos, como que cada quien ha escrito como desde el lugar que le ha parecido mejor, ¿no? Pero también diversidad en lo que contamos, ¿no? O sea, me gusta que, por ejemplo, es un libro en el que no solo se habla de amor erótico afectivo, también se habla, por ejemplo, de la experiencia materna o de otros tipos de vínculos, de los cuidados, de los vínculos familiares, no sé, se habla de cosas muy diversas. Y también me gusta que al final
es un libro que de alguna manera sostiene contradicciones, ¿no? O sea, que no es como todo homogéneo, todas decimos lo mismo exactamente, sino que de repente puede haber incluso contradicciones que se sostienen, y eso me parece como un gran valor, ¿no? Y también lo de que haya una mezcla de formatos me parece como algo a rescatar, ¿no? Como algo que también en un principio a mí me parecía como un poco extraño, tal vez, como ha dicho Eva, ¿no? O sea, como un libro que dices, uy, qué mezcla. Pero que dentro de todo me parece que esa mezcla tiene un gran valor también, ¿no? ¿Por qué no, no? O sea, que yo me preguntaba, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos mezclarlo todo, no? ¿Por qué tenemos que ceñirnos siempre a unas determinadas normas, no? Pero bueno, claro, evidentemente es un libro que también lo que tiene es, para mí, ¿no? Lo que nos une a todas las personas que escribimos ahí es que es un libro que está lleno como de muchas preguntas, dudas. O sea, no es un libro que tenga verdades, ¿no? Así cerradas, totalizadoras. No es un libro como basado en idealizaciones, ¿no? O al menos no es la idea, igual se nos ha colado alguna, porque se nos pueden colar, pero más bien la intención es que sea un libro como... Y yo creo que lo es, ¿no? Yo creo que es un libro como súper honesto, donde hay mucha puesta en juego, ¿no? Y a mí hay mucha toma de posición. Y a mí eso es lo que me parece como ahora mismo, ¿no? Más interesante, o lo que me interesa, o lo que me gusta, ¿no? Y luego hay una cosa muy bonita que me gusta de este libro, que así, haciendo alusión a la terapia narrativa, en terapia narrativa hay una cosa que se rescata, ¿no? De un psicólogo de la teoría del aprendizaje que se llama Jerome Bruner, que él decía que el regalo de un buen escritor es convertir al lector en un mejor escritor, ¿no? Y así, en una conversación que tuvimos con algunos de los autores de este libro, uno de ellos, Alfonso Díaz, que es uno de mis maestros de terapia narrativa, él decía que le parecía que este libro era muy así, ¿no? Era una invitación a hacer a la gente que lo lea como una mejor escritora, en el sentido de que es un libro que tiene como muchas preguntas abiertas, que deja vacíos, ¿no? Que no lo llena todo, digamos, sino que hay espacios, ¿no? Y me parecía como algo súper bonito, ¿no? Bueno, yo quería decir... Y sí que me... Bueno, perdón, Sonia, no sé qué, si quieres decir algo. No, Didi. No, justo te iba a preguntar a ti, porque me quedas un poco en silencio, pero te quería preguntar a ti, pues, ¿cómo ha sido para ti participar en este libro, no? O sea, ¿cómo te llegó a ti la invitación? Pues, ¿qué querías tú un poco, no? O sea, ¿cómo de repente...? Sí, o sea, ¿en qué momento estabas y cuál fue tu intención, no, con el texto? El momento en el que me llamas, ¿no? para decirme, bueno, me lanzas la invitación de escribir, me pilló a mí estaba, digamos, en un momento como muy de confusión, ¿no? De confusión relacionada con el amor, con las maneras de relacionarnos. No tenía muy claro hacia dónde ir, porque veníamos de muchos años de reflexión, de talleres, de libros, de conversaciones con amigas. Habíamos puesto el cuerpo también para experimentar otras maneras de relacionarnos que no fueran, pues, la tradicional, monógama o... En fin, yo venía... estaba en un momento muy confuso, como digo. Entonces me viene una invitación a hablar de esto y digo, yo no sé si yo quiero hablar de esto yo. Yo lo que quiero es recoger todo lo que venimos hablando, es lo único que puedo hacer, ¿no? Entonces yo sabía que yo un ensayo, por ejemplo, no quería. Entonces, ahora, de hecho, revisando y preparando esto, ¿no? Para este acto, me he dado cuenta de que yo tomé muchísima distancia a la hora de escribir esto. Y la distancia la tomé de varias maneras. Yo pensaba que solo era una, que era la de escribir en plural, pero no, han sido varias. Primero, el hecho de escribir en plural. Mi texto está escrito desde nosotras, no hablo yo, sino nosotras hablamos, nosotras pensamos. Entonces es una manera de distanciarme, ¿no? Pero también hubo otras, y era, por ejemplo, que está escrita como desde el futuro también. Yo hablo de un viejambre, que sería como un enjambre de viejas, o sea, no hablamos ni siquiera desde el presente, sino desde el futuro, cuando ya estamos más libres incluso de la idea de querer ser libres. O sea, estamos ya de vuelta de todo, tiradas por ahí por la hierba, y entonces hablando de todo aquello que le dimos vueltas y cuánto nos machacamos y tal. Entonces, más distancia, y todavía más distancia al utilizar un lenguaje, pues, bastante como metafórico, ¿no?, o poético. Y es otra manera también de irte, ¿no?
Entonces, claro, yo lo veo, yo lo leo y yo veo reflejado todo eso. Veo reflejado ese hartazgo también incluso con el tema, ¿no? Justo cuando me invitas a hablar de esto, yo decía, es que yo no quiero hablar de amor, o sea, ya está bien, ¿no? Entonces, el texto imagino que es producto de eso. Aparte de eso, me pilla en un momento muy, muy bueno de retomar la escritura, que siempre me gustó mucho, pero en ese momento estaba muy de escribir, muy de relatos, había hecho el blog. Y bueno, la verdad es que me costó, y eso te lo he dicho, que para mí sigue siendo mi texto más largo, porque yo soy muy sintética, a mí me gusta lo cortito, lo sintético, cada palabrita la elijo. Y mi texto más largo son 8 páginas, que es este. Por ahora no he sobrepasado esto, y me parecía muchísimo escribir esto de manera directa. Y otra cosa que me gustó mucho de participar en este libro es esto de formar parte de un libro colectivo en el que yo creo que te lo he dicho alguna vez, esto de que fue como si te invitaran a una fiesta, tú te pegas la fiesta y conoces a la gente cuando termina la fiesta. Entonces, tú escribes en un libro colectivo donde no conoces al resto de personas que van a escribir y no las vas a conocer hasta que tú hayas terminado de escribir. Entonces, al final, hay un producto, hay un libro, 2 o 3 años después, porque además aquí pilló toda la pandemia y pilló todo esto, y después resulta que tu texto encuentra un contexto. Y tú lo habías escrito sin saber eso, y luego resulta que hay unos diálogos entre textos cuando tú no sabías ni siquiera quién iba a escribir contigo. Entonces, fue muy bonito eso, ¿no? El ver de repente el texto metido ahí y decir, vaya, tiene un contexto, yo no lo sabía. Esto que digo yo aquí está en otro texto también. Y esto es lo que yo quería decir cuando lo dije con 3 palabras y esta persona va y pone un artículo entero, ¿no? Y fue muy bonito eso. Y creo que eso es realmente fruto de una edición buena y de una coordinación buena. Claro, eso no sale solo. Imagino que había una intención en quién está invitada a escribir, por qué esta persona y no otra, qué textos se van a colocar. Y aunque es verdad que es muy, muy heterogéneo y no es para nada... son registros distintos, estilos distintos, al final tienen un sentido juntos, me parece. Bueno, pues esto así, si te parece, respecto a lo que es el proceso del libro en general, y me gustaría que nos metiéramos un poco en tu texto en concreto, que yo siempre digo que yo es un texto que he recomendado mucho, así como se recomiendan o se recetan cosas o se aconsejan, yo aconsejo mucho la lectura del texto de Laura, que se llama La libertad está por inventar. Y es porque, bueno, imagino que es un temazo el tema de la libertad. Es un concepto, de hecho, que da como miedo incluso pronunciarlo, ¿no? Tal cual estamos en estos momentos, ¿no? Es decir, vamos a hablar de la libertad. Dices, uff, ¿por dónde empezamos? Son conceptos muy, muy manipulados, muy, muy manoseados. Y entonces me gustaría que empezáramos por ahí, un poco de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de libertad. Tú empiezas en el libro, en tu texto... diciendo que a veces confundimos la libertad con 4 conceptos, ¿no? Tú los lees así rápido y parecen como sinónimos, pero yo realmente, que me gustan mucho las palabritas, digo, no, sinónimos no son, o sea, son diferentes. Dices que podemos confundir la libertad con 4 cosas que yo creo que son distintas. Ella dice, nombra, escribe, con independencia, con libre elección, con fluidez y con autosuficiencia. O sea, tú las lees así y dices, bueno, más o menos lo mismo. No, o sea, a mí me parece que la independencia sería, contextualizando en el tema del amor, porque claro, libertad se puede hablar desde un montón de contextos, pero estamos intentando centrarlo en el amor. Independencia sería esto de poder tomar decisiones sin, creo, ¿no? Es mi interpretación, esto es un poco libre, ¿no? Pero yo lo que diría es que independencia sería algo así como no tener condicionantes respecto a mis decisiones. La libre elección sería ante una infinitud de posibilidades, que además son como siempre infinitas, yo puedo escoger lo que quiera. La fluidez sería, digamos que no, que voy a improvisar, no voy a programar, por tanto no voy a tener en cuenta a otras personas. Y la autosuficiencia para mí tiene que ver con los recursos, ¿no? Más bien, soy libre en tanto que... tengo suficientes recursos como para subsistir, ¿no? Cosa que es también un poco una idealización, ¿no? En todo caso, las 4 cosas que nombras me parecen importantísimas, y cuando las nombras en el amor, es verdad que muchas veces al decir soy libre estamos diciendo todas estas cosas, ¿no? ¿A qué te refieres tú cuando hablas de libertad, o de qué la quieres separar, la libertad? Justo, ¿no? De lo que estás diciendo, o sea, yo empiezo este texto, como has dicho, me gusta más que lo nombres, es muy complejo el tema de la libertad, para mí también, ¿no? Pero me parecía como interesante
o me parece muy interesante y además que para mí es, me acompaña en mi trabajo, ¿no? En mis talleres del tema de la libertad, tú lo sabes, que has estado en los talleres, ¿no? Y algunas de las personas que estáis allí también. Es súper importante que el tema de la libertad para mí va súper unido al tema del amor, ¿no? Y claro, para mí es como, era una manera como de eso, de decir, bueno, ¿qué estamos entendiendo por libertad, ¿no? Desde mi punto de vista, pues hay una construcción de la libertad patriarcal y capitalista, igual que la hay del amor, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues por lo que sea, ¿no? Yo, al menos yo en mi experiencia, pues no lo hemos como deshilado tanto todavía, ¿no? No le hemos dado tantas vueltas, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Aunque ya digo que para mí esto es algo, un tema que también me obsesiona desde hace mucho tiempo. Entonces yo así, pensando, buscando, leyendo, pues veía eso, ¿no? Como un poco cómo se define la libertad en nuestro contexto. Y yo me daba cuenta que esto es muy típico de nuestro contexto, como definir todo en plan dicotómico, ¿no? Y que la libertad muchas veces se oponía a temas como dependencia, compromiso, posesión, ¿no? Todo esto era como lo contrario a la libertad, ¿no? Así un poco buscando. Y es desde ahí que yo digo que se puede confundir con estos cuatro conceptos que no dicen. Para mí los cuatro conceptos son fruto del neoliberalismo y del patriarcado. O sea, esto de la libre elección y la fluidez son cosas sumamente individualistas, ¿no? Son como mitos, realmente, ¿no? O sea, todas estas ideas de hacernos creer que cada quien se hace a sí mismo, que querer es poder, ¿no? Que podemos elegir todo, que tenemos todas las opciones mejores a nuestro alcance. O sea, toda esta idea individualista que además está totalmente desligada de la idea de que en nuestra vida están operando estructuras de poder y privilegios, ¿no? O sea, como hacernos creer que la libre elección es neutra, digamos, ¿no? O sea, que ahí no hay trabas ideológicas, no hay trabas sociales, no hay trabas educativas, económicas, ¿no? Eso es sumamente perverso y si lo llevas al terreno del amor y las relaciones, como tú dices, pues a mí, increíble, ¿no? Y el tema de la independencia y la autosuficiencia, claro, es que son ideales tan patriarcales que a mí me dan mucho miedo, ¿no? Porque lo que están haciendo es obviar el hecho de que las personas somos interdependientes, ¿no? Y que para que alguien se sienta autosuficiente siempre va a ser a costa de otras personas, ¿no? Es imposible que alguien sea autosuficiente en un mundo como el que vivimos, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa de estos ideales relacionados con la libertad y cómo se llevan a la práctica, digamos, muchas veces, es que lo que nos hacen es desconectarnos mucho, ¿no? O sea, nos aíslan, nos individualizan, como es lo que quiere el neoliberalismo, ¿no? Es una gran estrategia de ese sistema de opresión, porque lo que hace es que nos desvincula realmente, ¿no? En lugar de vincularnos, nos desvincula. Hay otro, vamos, otro melón, por decirlo de alguna manera, que abrir, que es el tema de la libertad. Yo lo he llamado así un poco esta parte, que es como libertad versus liberación, ¿no? Que es una cosa que sale mucho en tus talleres y que es una de las cosas que más me gusta en este momento en el que todas descubrimos, cuando tú nos dices que describamos en qué momento nos hemos sentido libres, y siempre son momentos en el que nos hemos liberado de algo. No vivimos la libertad como una práctica realmente, sino como algo que te estás quitando, ¿no?, de en medio. Y a mí esto me recordó, bueno, también porque lo dices en tu libro, que en tu texto, que se puede confundir también la libertad con la ausencia de miedo. Y a mí eso me conectó mucho con algo que seguro que habéis visto muchas, que es este documental, que es una entrevista así muy, muy bonita a Nina Simón. Y hay un momento en el que ella dice, le preguntan por la libertad, ¿qué sería la libertad para ti? Y ella abre los ojos así muchísimo y dice, libertad es no tener miedo. Dice, no tener miedo, imagínate lo que sería eso, ¿no? Dice, a veces le he sentido en el escenario, ¿no? Y repite, no tener miedo. Y claro, lo dice de una forma que te conmueve, ¿no? Y que te resuena mucho. Pero recuerdo que yo se lo dije en un taller contigo. Entonces dije, aquello de libertad es no tener miedo. Y me quedé ahí, como dice Nina Simón. Y entonces tú me dijiste, bueno, cuidado, que quizá esa frase es muy exigente, ¿no? Y me dijiste, ¿y qué pasa? ¿Que no se puede ser libre con miedo? ¿Que si no te quitas los miedos no eres libre? ¿De verdad me estás diciendo que no vas a ser libre hasta que no te quites los miedos? ¿Es eso realista, ¿no? Entonces a mí me hizo pensar aquello y la verdad es que me desmontó un poco todo y me di cuenta de que la libertad también la tenemos muy mitificada y entonces parece que es eso, tenemos que ser superwoman, quitarnos todo, ser perfectas y entonces somos libres. Pues nos podemos quedar con las ganas y estar toda la vida peleando, ¿no? Entonces, me remueve también
Y está muy relacionado con el tema del género, ¿no? Y porque, claro, te toca mucho. Cuando nosotras nos manifestamos por la noche y hacemos una mani de toma la noche, estamos diciendo queremos ser libres, no queremos tener miedo. Eso es verdad. Pero una cosa que me gusta mucho también de tu texto es cuando tú también avisas, ¿no?, de que cuidado con las idealizaciones, la idealización también de una libertad como algo a alcanzar y no algo que practicar, ¿no? Yo creo que es algo que sobrevuela todo el rato tu texto y a mí me gusta mucho. Y de hecho tienes alguna anécdota, ¿no?, relacionada con esto en tus talleres, ¿no?, con lo de ver la libertad como liberación. O sea, sí, claro, lo que tú has dicho, en todos los talleres pasa esto, ¿no? Como esta cosa de que cuando yo pregunto por experiencias de libertad, muchas personas enseguida nos viene, ¿no? Yo me incluyo. A mí también me encantó cuando vi ese documental la frase de Nina Simón, porque de repente dices, wow, ¿no? Te viene como esta idea de la liberación, ¿no? Entonces yo siempre aclaro, y lo aclaro ahí en el texto, para mí es urgente que nos liberemos de la opresión, ¿no? No digo que eso no hay que hacerlo, me parece fundamental, me parece súper importante quitar la ausencia de miedo en ese sentido, ¿no? Y no vivir vidas con opresión y con abuso, pero eso es una cosa para mí, y otra creo es la capacidad de explorar nuestra libertad, ¿no? Porque a mí si no se me queda como muy reducido, me da como penilla, digo, ojo, es que si al final nuestra capacidad de ser libre se va a reducir a no tener miedo y no vivir oprimidas, no sé, ¿no? Me falta, como que me falta algo, ¿no? Y luego porque tiene este peligro que tú dices de la idealización, ¿no? De idealizarme a mí misma y decir, va a llegar un día en el que no voy a tener miedos y entonces ese día voy a ser libre, ¿no? Porque eso seguramente me va a frustrar, porque de repente me voy a ver con miedos, ¿no? Y yo sí que creo, como tú dices, que podemos experimentar la libertad teniendo miedo. O sea, la capacidad de ser libre, ¿no? Y luego con lo que dices de alcanzar, ¿no?, la libertad y de esta idea como que parece que hay que alcanzar la libertad como si fuera una meta, ¿no? Yo siempre pongo esa metáfora, pero que porque me parece gracioso, ¿no? Que nos pasa también con el amor propio, con muchas cosas, ¿no? Parece que un día llegas, eres libre y de ahí ya no te mueve nadie, ¿no? Como que has llegado a conseguirlo. Como también nos pasa con el amor, lo convertimos todo como en una foto fija, ¿no? Como en una experiencia totalizadora. Y es como, no, o sea, yo lo vivo más como una capacidad que está en continua exploración, igual que el amor, ¿no? O sea, no es algo fijo, digamos, ¿no? Lo que pasa que, además, para mí, lo curioso de todo esto es que la capacidad de amar y la capacidad de ser libre, para mí, van de la mano, ¿sabes? O sea, es una cosa que va como súper unida. Y lo que sí que es curioso es que mi experiencia también en mis talleres ha pasado algo que muchas veces también esto se... como que al revés, ¿no? Lo vivimos como si fueran dos opuestos, ¿no? Como si amar y libertad fueran como que no pueden ir juntos, ¿no? Y ahí sí que cuento una anécdota en el texto, ¿no? De que la primera vez que yo di un taller que se llamaba ¿Se puede pensar y ser se puede amar y ser libre a la vez? Entre interrogación. Es un taller que me heredó Graciela Hernández, el título es suyo. Y yo la primera vez que hice el taller fui a un municipio, ¿no?, a hacerlo, y bueno, había una lista de espera increíble, se llenó muchísimo. Y cuando el primer día yo le pregunté a todas las mujeres, era para mujeres, por qué se habían apuntado, la mayoría dijeron que eran porque creían que la respuesta a esa pregunta era no, ¿no? Que no se puede amar y ser libre a la vez, ¿no? Pero no es que ellas estén mal, es que es para mí un ejemplo de cómo en nuestro imaginario parece que el amor y la libertad también fueran contrapuestos, ¿no? Y claro, yo lo que digo es que ahí, ¿de qué amor estamos hablando? Obviamente, si estamos hablando de la construcción patriarcal y capitalista del amor, probablemente es contraria a la capacidad de explorar nuestra libertad, probablemente no, seguro, ¿no? Pero si estamos hablando de nuestra capacidad de amar desde otro lugar, ¿no? Eso es, o sea, como que ahí es un poco lo que a mí me interesa, ¿no? Como explorar más desde ese lugar, ¿no? Desde esa otra forma de entender el amor y desde esa otra forma de entender la libertad también, ¿no? Otro tema, bueno, relacionado con este, pero que me parece básico en tu texto, es esto de la libertad como mandato, ¿no? Y aquí nos metemos también en otro temazo, que es lo que yo llamo a veces, el que lo hemos hablado también, el pico y pala, ¿no? O sea, del pico y pala es cuando cogemos ese martillo y empezamos a deconstruirlo todo y al final acabamos nosotras también reventadas, ¿no? Y dices, bueno, está bien romper las cosas, pero tenemos que tener cuidado con no ejercer violencia sobre nosotras mismas a la hora de romper, porque entonces acabamos también hechas un escombro, ¿no? Entonces, con la libertad también pasa como con todo, con esto. Y me ha
me han venido una serie de reflexiones o cosas relacionadas, conceptos relacionados con esto, ¿no? Por ejemplo, me ha venido mucho, como muchas veces las mujeres, con razón, asociamos la libertad con la capacidad de estar solas, ¿no? Esta búsqueda de la buena soledad, ¿no? De, en fin, como no se nos ha reconocido que estar esa soledad, ¿no? Porque parece que siempre tenemos que estar acompañadas de alguien, o esto de estáis solas, ¿no? Entonces, muchas veces hemos buscado y nos hemos también violentado en alguna ocasión queriendo buscar esa soledad como sinónimo de libertad. Y esto me suena mucho a una frase que me encanta de Lori Moore, una relatista estupenda, que dice, estar sola es como ir en bicicleta, no se olvida. Por tanto, no te pases la vida entrenando, como diciendo, vale, está bien, aprende a estar sola, todo bien, pero bueno, luego, no, esto no consiste en estar todo el rato yéndote a la India tú para demostrarte a ti misma que eres libre, porque no necesitas a nadie y tal. En fin, es un extremo, un caso extremo de lo que podría ser esta búsqueda, que también en otros momentos de la historia ha sido, pues por ejemplo, este mito de la mujer liberada, ¿no? En los años 60, 70, la generación de mi madre, que también la libertad parece que la cogían así. Y yo me acuerdo que mi abuela le llegó a decir a mi madre, esto es la liberación, porque claro, mi madre con 3 hijas, una jornada de 10 horas, viviendo en un pueblo en Extremadura sin nadie alrededor que la ayudara, ¿no? Y mi abuela decía, esto es ser libre, hija, ¿sabes? Esto, pues bueno, en otro momento de la historia no estamos quizá ahí, pero también se ha utilizado esta mujer liberada, como cargándola de cosas que al final han sido también una trampa, ¿no? Un poco por dudar todo el rato de la palabra libre que siempre se nos mete en sitios. Y me ha recordado también a esta frase de Kate Millett de el amor es el opio de las mujeres. ¿Y por qué lo traigo aquí? También por el pico y pala, por esto de estar rompiéndolo todo. Y dices, vale, sí, el amor es el opio de las mujeres en el sentido de que hemos estado toda la vida dedicadas a amar mientras los hombres han estado en la guerra, sí. También hay que liberarse de eso, sí, pero cuando dices el amor es lo que de las mujeres, significa entonces que no tenemos que amar, o la emancipación vendría de no amar. Entonces, no, de no amar o de no qué. O sea, dentro de eso, ¿qué hay que romper y qué no? Para no pasarnos de frenada, quiero decir, ¿no? Para no obligarnos tampoco a un no todo el rato, que nos hace libres, por lo mejor también nos hace libres el sí, ¿no? De alguna forma, y me sale algo así como una pregunta de si al final acabaremos siendo eso que queda cuando no hay nadie más, ¿no? O sea, esa sensación que, como cuando alguien se dice que pasa de pareja en pareja, pero mientras está libre, ¿no? Y se siente como liberada cuando no está con nadie. Entonces, bueno, hay una serie de me han venido, esta conexión viene por una serie de términos, conceptos que estamos utilizando y que tenemos súper normalizados, en los que quizá la utilización de lo libre aquí sea trampa un poquito, ¿no? O por lo menos haya que sospechar también que en el fondo sea bueno para nosotras. Puede parecer que escuchas esto y dices, ¿me estás diciendo que no sea libre? No. Pero que en la búsqueda también sospechemos de este concepto como de todos, ¿no? Y otro sí. Sería el amor libre. Es decir, que te quería preguntar por esto, porque también hablas de esto en tu libro, ¿no? También otro concepto en el que se ha puesto la palabra libre de una manera que también puede ser sospechosa, ¿no? No lo sé. Entonces, tú en tu libro, me gustaría que nos comentaras un poquito sobre esto, te planteas también si lo que se llama, bueno, todas las nuevas formas o la exploración de nuevas formas en sí misma implica una manera libre de estar o quizá no siempre o no todas o no de qué manera o no lo sé, que nos hables un poquito de esto, de la ruptura, ¿no? De las formas tradicionales como una liberación. Sí, antes de eso, o sea, sí, me estaba escuchando y decía, claro, o sea, que esto también es lo que no he contado, ¿no? Yo antes en mis talleres hacía la pregunta a la gente de que pensara en escenas de libertad y no decía nada más y todo el mundo pensaba en escenas en solitario, ¿no? Luego ya empecé a pedir que por favor intentaran hacer el esfuerzo de que tuvieran que ver con una relación, ¿no? Pero lo de en solitario, que te estaba escuchando y decía, claro, es que en nuestra cultura está muy relacionada la libertad con una cuestión individual, individualista, diría yo, más que individual, ¿no? Porque ahí nos podemos meter en otra conversación. Entonces, se relaciona mucho la libertad con la ausencia de vínculos, ¿no? Y yo puedo entender muy bien esto que dices de la soledad, creo que ahí entramos en otro tema complejo, pero a mí eso también me parece como eso, que es fruto de esta idea individualista y neoliberal a veces de entender la libertad, ¿no? O incluso el tema del desapego. Yo ahora te oía y es que
O sea, a mí hay un tema con el desapego que a veces me entra ahí como, no sé cómo llamarlo, entre rabia, cabreo, no sé, ¿no? Cuando escucho mucho esa palabra, ¿no? Es que hay que desapegarse, el desapego, ¿no? Porque me parece que detrás estamos invisibilizando muchas cosas que están operando ahí, ¿no? Y que al final nos puede hacer mucho daño, nos puede hacer creer que eres libre si no necesitas a nadie, si las cosas no te afectan, ¿no? Que así vas a ser muy libre y muy evolucionada, ¿no? Y eso me parece como preocupante. Y luego con lo que me preguntas, claro, o sea, para mí es como súper importante, ha sido súper importante en mi propia experiencia personal también, como pensar realmente cuando hablamos de amor libre de qué estamos hablando, ¿no? También por mi propia experiencia, porque yo muchas veces por haber querido nombrar una relación como de amor libre, lo que me ha ocurrido es que me he encontrado en situaciones donde lo que era importante para mí estaba siendo vulnerado sistemáticamente, donde había un montón de conflictos, de malos entendidos, ¿no? Porque yo creo que dábamos por hecho que las dos personas entendíamos que amor libre lo entendíamos de la misma manera, ¿no? Dábamos por hecho que la libertad es algo que todo el mundo entiende igual y resulta que no, ¿no? Que estábamos dando por hecho o a lo mejor nos estábamos acogiendo a este concepto de la libertad neoliberal, individualista, ¿no? Que al final a mí me acaba haciendo mucho daño, ¿no? Entonces un poco lo que yo digo es que a mí me interesa más cómo podemos explorar cómo el amor y la libertad pueden ir juntos, pero no ceñirnos solo, o sea, porque a mí lo que me pasa es que cuando decimos amor libre, creo que a veces nos viene un único imaginario, ¿no? Algunas personas, ¿no? Nos viene como una única mirada, que es esta mirada de la ruptura de la monogamia, ¿no? Y yo no digo que esté mal la ruptura de la monogamia, ni que la cultura de la monogamia esté llena de violencia, o sea, no estoy entrando a valorar eso, ¿no? No es que esté diciendo que hay que rescatar la monogamia y que no es tan mala, no. Sino lo que quiero decir es que para mí, cuestionar la monogamia en sí solamente, o tener una relación que nombras como no monógama, no es garantía de que vayas a estar cuestionando la construcción patriarcal y capitalista del amor y la libertad, ¿no? Y esto lo digo porque mi propia experiencia ha sido así, no ha sido garantía de eso. Y al revés, ¿no? Hay relaciones que tal vez son monógamas y que sí que están cuestionando la construcción patriarcal y capitalista del amor y la libertad, ¿no? Y esto es algo que ya empecé a explorar en Polifonía Amorosa, que ya empecé como a ampliar, ¿no? Porque a mí me interesa un poco ampliar esa idea de eso, ¿no? De qué es el amor y qué es la libertad. Insisto, me interesa porque es algo que me ha atravesado también, ¿no? Que me ha atravesado mucho en mis propias relaciones y en mi propia vida, ¿no? Y como porque yo decía, joder, pues yo no debo ser tan libre. Pero claro, ahí estaba obviando pues un montón de cosas que están operando, por ejemplo, en esa capacidad de explorar la libertad, ¿no? Y me gustaría también, bueno, hay una parte de mi guión que me he puesto que se llama Aterrizando. Y está dedicada a Cristian, que está por ahí detrás. Digo, antes de que él nos pregunte o nos sugiera que aterricemos y concretemos realmente de qué estamos hablando, digo, pues me adelanto. Esta parte se llama Aterrizando, ¿hacia dónde? Entre interrogaciones. Bueno, ¿hacia dónde queremos ir? Y lo que te quería preguntar es esto, que aterricemos, ¿qué serían, que estamos todo el rato hablando, qué serían prácticas libres en una relación? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando decimos prácticas libres en una relación? Por un poco poner ejemplos, ¿qué dices? Claro, a mí, o sea, yo puedo hablar de mí, de cosas que me pueden valer a mí, pero que a saber, ¿no? Cada quien. O sea, a mí algo, por ejemplo, así que me sirve mucho, que puede quedar abstracto igual, ¿eh? Según lo voy a decir, pero es esta idea de dejar sitio a las contradicciones, ¿vale? O sea, de intentar alejarme lo más posible de este mito, que es otro mito para mí, de la coherencia, y dejar sitio a las contradicciones, ¿no? Además, voy a rescatar una frase de tu texto que me parece súper bonita, aunque luego lo van a leer, perdón, pero que habla de esto, ¿no? Que tú dices, yo quiero hablar de las grietas, de las contradicciones, de los derrumbes, de los aludes que provocamos solo con existir. A mí, o sea, esto, ¿no? Como práctica, ¿no? Querer, no solo yo dejar sitio a mis contradicciones, sino permitir a las demás personas, porque me he dado cuenta que a lo mejor a veces hasta me cuesta más, ¿eh? Permitir a las demás personas también habitar esas contradicciones y esas grietas, ¿no? Me ayuda mucho a bajarme un poco de esa idea de perfección, de idealizarme, ¿no? No estoy diciendo que lo consiga siempre, pero es algo como que lo tengo siempre en el punto de mira. Eso me permite explorar un poco más mi capacidad de libertad.
Y cuando digo esto me refiero además también a mis identidades preferidas, como por ejemplo ser feminista, ¿no? Cuando yo digo yo soy feminista, muchas veces me he dado cuenta que por querer sostener una coherencia en ese sentido con esa identidad mía preferida, no me dejo ser, ¿no? Entonces intento, para mí practicar la libertad es estar un poco más en contacto con lo que me esté pasando, ¿no? Pues eso, ¿no? Con realmente lo que me esté pasando, que puede ser pues una contradicción, puede ser que esté como desbordada por las emociones. Eso es otra cosa que a mí también me permite explorar más mi libertad ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Algo que intento que sea concreto, pues, o sea, yo últimamente digo mucho en mis talleres y estoy viviendo mucho que creo que mostrar nuestra vulnerabilidad, nuestras emociones, ponernos nerviosas, que está como muy mal visto decir, oye, me estoy poniendo nerviosa, pues no, ponernos nerviosas, perder la serenidad incluso, me parecen cosas subversivas y a mí por lo menos me permiten explorar más mi capacidad de ser libre. Digo subversivas porque creo que vivimos cada vez más en un mundo que nos invita a ser impasibles, a no sentir, ¿no? A que esté mal visto que pierdas la serenidad. Bueno, pues mira, a mí últimamente cada vez fingir menos y mostrarme con lo que tengo me permite eso, ¿no? O sea, como estar como lo más presente posible, digamos, ¿no? O sea, como intentar, sí, o sea, como dejar sitio a esa verdad mía, a lo que me esté sucediendo, ¿no? Un poco sería algo así. ¿Sabes? Como tenerme en consideración en ese sentido, ¿no? No sé, igual a ti se te ocurren otros ejemplos también más concretos, Sonia. Yo pienso, cada vez pienso realmente que hay un par de cosas que me hacen sentir también más libre y que puedo ejercer en una relación. Una está muy relacionadas con lo que tú has dicho, y sería la flexibilidad, ¿no? O sea, creo que liberarse de alguna forma de las identidades, bueno, preferidas y no preferidas, digamos que sí que nos hace más libres, ¿no? Y el no machacarse también, ¿no? Esto también lo hablo en mi texto bastante, ¿no? El hecho de tratarnos a nosotras mismas con cuidado y no ser presas de todos esos mandatos que tenemos encima también como dogmas, pinchándonos, pues nos hace explorar un poco más la libertad personal, que luego tampoco es tan personal, ¿no? La libertad que se, más bien la libertad que se ejerce en relación, ¿no? Porque tú, es una cosa que también me gusta mucho de tu texto, que hablas mucho de la libertad como práctica colectiva, ¿no? Esto de la libertad personal, llamarla libertad personal, libertad individual, bueno, pues quitarnos esto de en medio, cómo es como que algo que dices en tu texto que me gusta mucho, que la libertad se expande, ¿no? O sea, la libertad cuando se ejerce en compañía, en relación, se multiplica, se expande, y también la libertad de las demás nos hace libres a nosotras, y explorar un poquito más esos márgenes, romperlos, dejarnos ser libres porque otra lo es. Todas esas cosas que rompen un poquito las parcelitas, ¿no? Recuerdo que eso ha salido también en tus talleres, esto de romper ese mito de mi libertad, ¿cómo nos han dicho siempre? Mi libertad termina donde empiezan las de las demás, ¿no? Como si la libertad fueran parcelas, ¿no? Tú tienes tu parcelita de libertad, entonces llega un punto en el que ya no puedes pasar por ahí porque empieza la de la otra. Y dices, pero qué manera más angustiosa, ¿no? De vivir, y esto es libre, esto es libertad, ¿no? Y ves como eso, como unos bancalitos, de libertarcitas. Entonces, no, que cómo sería romper y que a mí me haga libre lo que a ti te hace, a lo mejor no vivirlo como algo personal, sino es, en fin, estirar esos márgenes, ¿no? Está relacionado con lo que dices, pero no sé por si aporta algo, ¿no? Una cosa que me gusta mucho también de tu texto es esto de desear lo que ya está, ¿no? Lo que ya es, que eso es meterse en otro melón enorme, que es el deseo, ¿no? Que tampoco es el tema aquí, porque claro, esto ramifica y ramifica y podemos estar hablando 10 años, pero bueno, sí, de alguna forma, por romper un poco el mito de que la libertad es pues coger todo lo que tú deseas, y dices, pues vale, ¿qué es esto de desear, ¿no? Y desear lo que ya es y no lo que está por venir, me hacía como que me vino a la cabeza de repente lo contrario, que sería esto de sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado, ¿no? Aquello de parece que el deseo siempre es, el mayor deseo es de aquello que no has podido conseguir nunca y que nunca conseguirás, ¿no? Pues no, voy a desear esto que tengo, ¿no? Esto lo desarrollas también un poquito, ¿qué nos dices?
Nada, o sea, lo que has dicho está guay, lo que tú dices es como otro temazo, ¿no? Que podríamos hablar un rato, pero claro, o sea, para hacerlo una cosa muy cortita por el tiempo también. Nada, eso, pues que para mí sería importante cuestionarnos cómo se está direccionando nuestro deseo en un mundo en el que parece que solo se puede desear lo que no se tiene, lo que no se ha hecho, lo que no, las personas que no conoces, los viajes que no has hecho, ¿no? O sea, no sé. Y es como, ¿cómo podemos, como para mí, y cómo se confunde el deseo con el placer, ¿no? Eso también me parece súper interesante explorarlo, ¿no? No como una acción transformadora, ¿no? Como es para mí el deseo, ¿no? Como algo que moviliza y que no necesariamente, desde mi punto de vista, tiene que tener que ver con el propio placer, ¿no? Aunque en nuestra cultura esto es como, que parece que son sinónimos, deseo, búsqueda de mi propio placer, ¿no? Y a mí me interesa como cuestionar eso, ¿no? Sobre todo en el marco de las relaciones. Y también algo que dices en el texto y me encanta es esto de que la libertad no sea un espectáculo, ¿no? Que sea algo sutil e imperceptible, y yo añadiría así como de una libertad de ir por casa, ¿no? Una libertad pequeña, ¿no? Y un poco pues utilizando una escala humana pequeñita, no idealizarla, ¿no? Al final. Y me gustaría, bueno, yo creo que estamos terminando con esta parte, ¿no? Leer, que me gusta mucho tu último parrafito así del texto, que dice: entender nuestra libertad como una capacidad de transformar, de transformarnos, de abrirnos a lo impensado, y no solo como una capacidad para elegir entre lo que ya está dado. Lo de abrirnos a lo impensado, ¿no? Me quedaría con eso. Y nada, muchas gracias. Gracias. A ti. Bueno, a Laura la vamos a dejar ahí, pero va a quedar ahí para el turno de preguntas. Y ahora vamos a pasar, pon la transparencia, si acaso, y vamos a invitar a que se llenen estas sillas de aquí, porque, o sea, es cierto que es un modo extraño este, ¿no? Que tenemos aquí como esto vacío, porque tenéis que sentaros. Vamos a leer un texto, el texto de Sonia, que está aquí detrás de esto. Transparencia. A ver. Ojo. Mierda. Bueno, ellas forman parte de una asociación de mujeres que hay aquí. Quiero que mejor la explique Sonia, la asociación. Son Flor, Pili, Bego, Virchi, Ángels y Amparo y Sonia. Y vamos a leer parte del texto de Sonia que hay en el libro de Conjugar el Amor. El texto, como ya he dicho antes, es un texto escrito en nosotras y en verdad da como cuenta de una asamblea. Di algo de la TT. Bueno, se llama asamblea, de hecho, el texto. Y aquí vamos a hacer como una... No es una representación, es una lectura, pero para mí, como he dicho antes, es súper importante. Para mí, esto que va a pasar es muy importante. ¿Por qué? Porque, como he comentado antes, yo lo escribo desde un nosotras, recogiendo todas esas conversaciones que se han ido dando a lo largo del tiempo, y esto es una manera de devolver a esas voces, ¿no?, que representan ellas, que somos todas, a devolverles el texto, y que sea su propia voz la que los lee. Les estaba diciendo estos días, cuando estábamos preparando esto, que yo ya veo totalmente inseparable lo que yo he escrito de cada una de sus voces. Como que realmente me ha sucedido esto de que yo me pregunté, ¿pero esto de verdad lo he escrito yo o lo lleva diciendo Pili toda la vida, ¿no? O sea, sí que se ha dado ese fenómeno bonito de lo colectivo y del nosotras. O sea, que estoy muy contenta con esto. La Tetera es una asociación que tenemos la suerte de haber promovido hace 7 años, ¿no? Vamos a hacer 7 años. Y bueno, con ellas venimos pensando, reflexionando, cuidándonos y queriéndonos mucho todo este tiempo. Y bueno, me parece un homenaje muy bonito este. Vamos allá. Esto que empiezas a leer está escrito por nosotras. No sabríamos definir este plural ni señalar por separado a todas las partes que lo conforman. Bosque o comuna, corro, asamblea de afines, viejambre. Nosotras,
nos otras, nos desotradas, des otras. Queremos dejar constancia aquí de nuestra manera de querer, de cómo nos contaron en su día que se amaba y de las heridas que cada una guarda por causa de ese aprendizaje. Quizá, si juntáramos todas esas cicatrices, el sendero resultante sería suficientemente descriptivo y este escrito no sería necesario. Pero nosotras decimos que esas heridas no nos definen, no somos ellas. Nos preguntáis si hemos llegado a alguna conclusión, si estamos ya libres de los mandatos del amor romántico y del género. Contestamos que esta es la historia de una deconstrucción. De un derribo controlado. Los inicios. Vídeo 1. Siete chicas secuestradas conversan en la habitación de una cabaña. La primavera empieza a vislumbrarse después de un largo invierno de aislamiento, desde que fueron raptadas desde sus casas en el pueblo. Suenan los primeros compases de la orquesta y cada una comienza a detallar, mientras baila, cómo se imagina la boda con su respectivo secuestrador. Giran corpiños, flores, cintas y camisones blancos. Todas sonríen y aplauden embelesadas. The end. A veces nos preguntamos cómo, después de ver esto, no hemos podido querer bien a alguien. Cómo nos... Dale, ¿cómo no corrimos en dirección contraria sin mirar atrás? Clara nos cuenta que un día intentó poner en práctica todo lo aprendido, lo correcto, pero como en una película de terror, eso que se llamaba amor se le fue deshaciendo entre los dedos y ya no vio más que máscaras. Somos lágrimas con ella, pero también su fortaleza, sus ganas de sanar. Raquel nos enseñó el lugar donde se ocultó durante 20 años para que su abuela la siguiera queriendo mientras ella quería otras. Buscó en los libros, en las películas, algo parecido a su manera de querer y no lo encontró. Se pregunta ahora si ese tiempo fue perdido, si su vida está mermada. Contestamos al unísono, su abuela entre nosotras, que no les daremos ese gusto. La soledad. Diario de Emma. 4 de octubre. No quiero una vida a medias con nadie, creo. No sé si debería entonces asumir que debo estar sola o acompañada a ratos. Me sorprende todavía el anhelo humano de crear proyectos de vida conjuntos que se completen, que rompan esa separatidad que vivimos como una condena. Y me sorprende, no en el sentido de sorpresa, sino de imprevisto, de visita inesperada. Yo creo que me quedo con la versión de mí que no está en pareja, la que está escribiendo ahora. No sé. 26 de octubre. Esto es otro día. Busco. Creo que no quiero aceptarlo, pero busco. Nosotras, las que nunca debíamos estar solas, las nunca enteras, dijimos ya hace tiempo que la soledad era un lugar por conquistar. E intentamos hacerlo, cada una como pudo y supo. ¿Y tú? ¿Dirías que la soledad es un privilegio o una condena? ¿Está sola quien quiere o quien puede? Nombrar el amor. Somos palabras, sí, pero también somos el espacio, el interlineado, el escalón que hay al final de un verso. Tantas veces somos el silencio tenso del tartamudeo, la punta de la lengua. Preguntamos al grupo, ¿qué conceptos utilizamos para hablar de amor? Cuidado, compromiso. Cesión. ¿Has dicho pasión? No, cesión. ¿A qué nos referimos con el término cuidado? Los cuidados han de estar en el centro de las relaciones. No queremos mantras. A mí se me resbala esa palabra. Se me transforma a veces en control, rigidez, chantaje. Nos dijeron, y es cierto, que lo que no se nombra no existe. ¿Y si dejáramos de nombrar entonces lo que nos hace daño? Pronunciar lo que nos sirve, aquello en lo que creamos para darnos alas unas a otras. Palabras, vida. Yo quiero hablar de las grietas,
de las contradicciones, de los derrumbes, de los aludes que provocamos solamente con existir. Yo voy a compartir con vosotras que a veces, cuando me dan, siento que me quitan, que en ocasiones la única manera de no desaparecer es salir corriendo. Mis dudas tienen que ver con el número. ¿Es el 2 el que más nos conviene? ¿Cambian las cosas si somos más, si repartimos? Oye, ¿y si nos queremos y ya está? Para eso no debemos vernos más de 2 veces al mes, creo. ¿Por qué? Para no crear dependencias innecesarias. En una inmensidad blanca que parece no admitir parcelas, ¿qué construimos y con quién? Sin herramientas, sin referentes, en la nieve y con las manos desnudas. Quemados los planos que nos daban seguridad, pero nos constreñían, el reto será que la obra nos dé un buen cobijo y que además coincida con las expectativas de todas. Vértigo. No te equivocas si percibes que ante la evidente dificultad muchas preferimos migrar, no construir grandes obras, sino montar un campamento y seleccionar muy bien a quién meter debajo de la manta. No a hombres que cierran los ojos al follar. No a misioneros que le rugen a la almohada. No a quienes me ven como su mitad predestinada y tejen hilos de acero disfrazados de serpentina. No a quienes cortan mis alas por egoísmo. Construir, sin que las puras ganas sean expectativa de lo impuesto, sin que el pinchazo en el estómago nos nuble la visión. Saber construir con la sangre concentrada en la entrepierna. Lubricadas y con besos en los ojos, acariciando lo incierto, y sin crear burbujas que aminoren nuestra alegría, que nos separen de las cosas que amamos. Resistirse a la desintegración, a la sustitución, y así, resistiendo, poder amar. Poder amar. Poder amar. Poder amar. Poder amar. Poder amar. El viejambre se dispersa en pequeños grupos y yace recostado en alguna roca o en la hierba. Quizá el secreto era dejar de destrozar lo que nos constituía y empezar a mirarnos desde otro lugar. No como productos del miedo y la miseria, sino como se mira lo tenue, lo blando, la media tarde, orgullo de lo vulnerable. Abrazar la necesidad, honrarla, saltar sobre el gran amor de nuestra vida y convertirlo en pequeños amorcitos, en piedras preciosas, en eso que somos cuando nos sabemos mirar. Bueno, hablamos mucho de... Tengo este, sí. La verdad que tengo entre esto, las gafas, la mascarilla. Ha habido un momento que digo, hay 4 cosas en mis orejas, más mi pelo, en fin. Laura la tenemos en algún lugar de la red y aquí estamos. O sea, que si queréis hacer alguna pregunta, yo me desplazo con este cacharrito. Y estaremos muy contentas de que nos hagáis una pregunta. Yo quiero agradecerles, obviamente, que estén aquí. Las amo a todas, menos a Ángels, que no la conocía, pero tengo intención de amarla para siempre. Por eso ahí me ha trancado. Hacer estos actos, ¿no? De leer juntas, de celebrar la palabra de esta manera, esto es como para mí el amor en la esencia más absoluta, ¿no? Esta erotización de la vida cotidiana en el extremo total. Nos lo hemos pasado bien estos días ensayando, aunque con tanta mascarilla y oscuridad, y eso no sé cómo habrá quedado, pero que sepáis que nos lo hemos pasado muy bien, ha sido precioso. ¿Queréis hacer alguna pregunta? A Laura, a Sonia. A mí, además, como me encantan los silencios.
Habéis venido un montón de gente, la verdad que no teníamos expectativa de que vinierais hoy gente, tanta. Lo agradecemos mucho. Ah, qué bien. Very good. Gracias. Bueno, enhorabuena a las dos y a todas las tetas. Y Laura, yo me he preguntado, mientras hablabais antes, cuando hablabais de cuando empezaste a pedir los textos, si todos los textos que hay, no pediste más a más personas, ¿no? No tuviste que desechar ninguno. No sé por qué me ha venido esa pregunta, ¿no? Porque todos estaban relacionados, tuviste que elegir, o elegiste a las personas sin saber el tema, no sé, me ha venido esa pregunta. Gracias. Hola, ¿me escucháis? Sí. Vale. Bueno, antes de nada, qué emoción escuchar el texto. Yo no había visto ningún ensayo y me he emocionado. Ha sido súper bonito, gracias a las teteras. Sí, de verdad. Y Sonia, supongo que para ti, qué emoción, ¿no? Muy bonito, sí. Me ha encantado. Sí. Y luego, por la pregunta, pues en verdad, no, o sea, como esto de tener que seleccionar y así, yo sí que invité a más gente, eso es verdad, pero hubo gente que desde el principio, pues por cuestión de tiempos, de lo que sea, pues no pudo participar. Y luego sí que, por ejemplo, hubo una persona que escribió un texto y que luego en el último momento no le apeteció que formara parte del libro porque le resultaba un poco expuesto, ¿no? Y por su momento vital decidió que no le apetecía, ¿no? Y pues para mí es parte del ejercicio de libertad que es esto, ¿no? De escribir y de dejar ahí las cosas. Y bueno, sí que es cierto que invité a más gente, pero que luego pues había gente que no podía, digamos, ¿no? Y un poco la selección, o sea, es lo que he dicho, ¿no? Yo es, y lo que ha dicho también Sonia, ¿no? Es un libro basado en relaciones. No necesariamente yo conocía personalmente a todas las personas, pero por ejemplo Sonia me abrió a conocer a algunas de las personas que forman parte del libro, ¿no? O sea, como que hubo una red ahí, ¿no? Que se fue tejiendo. Y para mí, lo que he dicho antes, solo era como gente que le motivaba a escribir, gente que estaba también pensando en el amor y las relaciones. Tampoco es que me puse a hacer una búsqueda así como, ¿no? Como voy a buscar a gente, no, sino que fue un poco que se fue dando, ¿no? ¿Más? Yo es que además soy de las presentadoras que no intenta así como cohibir, o sea que... Cristian, oh, qué bien, tan lejos. Vale, bueno, gracias primero. Mi pregunta sería para ambas, ¿cómo es, como estamos hablando del amor, cómo es el presente para cada una en relación a ese tema? Así sabéis que más que hablar de conceptos, me gusta encarnar las ideas en cuestiones prácticas, ¿no? Como, así que es una pregunta dirigida a lo concreto, ¿no? A lo real, a lo que está pasando. ¿Cómo es el amor para cada una en el presente? Y la otra parte, la mitad de la pregunta que os quiero hacer tiene que ver con lo imaginario. Proyectándoos en el futuro, ¿cómo creéis que será ese futuro? Somos todas personas adultas, en mi caso de casi 50 años, y hay una generación así. Entonces, nos quedan a lo mejor 2-3 décadas por vivir. ¿Qué imagináis? ¿Qué especuláis? ¿Qué os gustaría que ocurra? ¿Qué diferencias hay entre el presente, o sea, el amor de hoy para cada una, y ese amor imaginario del futuro? ¿Qué cosas pasarán ahí? Hagamos como un ejercicio de imaginación, digamos, ¿no? Gracias. ¿Quieres empezar, Laura? Como quieras, Sonia, ¿eh? Si quieres, empieza tú. Bueno. Cachis. No me he librado. Vale. La tomo. Yo empezaría por la segunda, ¿vale? Prefiero empezar por lo imaginario y tal. Porque me has conectado con el tema de la comuna de viejas, ¿no? Que venimos hablando tanto tiempo.
Nosotros tenemos... Yo sigo hablando en plural, como veis. Me has preguntado a mí, pero yo no, yo no hablo de mí, hablo de todas. Venimos hablando de un concepto que es la Comuna de Viejas. Es un concepto que ha llegado a ser ya como un... Pues es un concepto en sí mismo, o sea, no es ni siquiera una comuna real. O sea, es un... venimos hablando de esto desde hace décadas y con esto nos referíamos a... Nosotros ya avanzábamos por entonces que no íbamos a ser una gente muy normal, entre comillas, cuando pasaran las décadas, y que algo teníamos que ir tramando, ¿no? Y es un concepto que nos alivia, ¿no? A mí, ya voy a hablar de mí, ¿vale? Me alivia pensar en eso, y a veces simplemente es suficiente con pensar que eso... puede estar, ¿no? Y al decir comuna de viejas nos referimos a una red que creo que sí que se está tejiendo, que tiene menos que ver con que si luego vivimos juntitas una al lado de la otra, una encima de la otra, que si compartimos ahí a gente para que nos cuide. O sea, no es tanto eso, sino es como tener fe, una fe de verdad, en una red que nos está sosteniendo ya y que nos va a seguir sosteniendo cuando cada vez los recursos de cada una propios sean menos, ¿no? Y es una cosa que hablamos, a mí me gusta mucho la sensación que tengo de que hay ciertos temas como que no son tabú, ¿no? Porque nos está pasando que ya estamos viviendo cosas de acompañamientos, de gente que pues por problemas de salud o lo que sea, no estamos en el 100% de las condiciones, nadie, no estamos, pero además hay personas que ahora mismo menos. Y ya estamos viviendo un poco eso, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a poder sostener unas con otras y tal? Es una cosa lenta, que creo que no se puede hacer de un día para otro, por tanto está bien que vayamos hablando, hablamos, ¿no? A veces pasa, ayer íbamos por la calle, Ángel y yo, por ejemplo, íbamos hablando de repente de dos personas mayores, tal, y de repente volvemos a hablar del tema y decimos, ¿y qué haremos nosotras? ¿No? O sea, ¿qué pasará con gente como nosotras, que no tenemos hijas, que no tenemos, en fin, que vivimos de maneras diferentes? Y creo que el amor está dentro de todo eso. De alguna manera el amor será eso mismo, será el amor, creo. Y además, pues lo intentaremos vivir como sea, ¿no? Pero a mí personalmente me alivia lo de pensar en esa cosa tipo red. Y el presente, pues yo creo que vengo de esa confusión que he comentado que yo tenía cuando escribí este texto, que hace ya 3 años. Yo creo que la sigo teniendo, pero estoy en otro momento en el que quizá yo tenía una confusión que venía mucho de sostener unas identidades preferidas, pero identidades, ¿no? En ese momento que se me habían hecho un poco rígidas, eso que se te hace costra, ¿no? Entonces, en mi caso, pues personalmente, pues venía más relacionándome con mujeres, llevaba pues la bisexualidad pues un poquito más hacia el... En fin, venía más desde la relación con mujeres, y yo me había como metido también en la cabeza, como esto es así, yo me he quedado aquí, ¿no? Yo adopto esto y a lo mejor no me voy a relacionar más con hombres a nivel sexoafectivo. Eso lo rompí. También esta identidad de yo vivo sola, que bien estoy sola y yo no quiero vivir con nadie porque tal, 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 lo he roto también. Entonces estoy en un momento, sigo confusa porque creo que esto hay un montón de cosas que nunca se nos van a resolver, pero rompo un poco con he roto quizá con estas rigideces que me venían de las identidades autoimpuestas, que nos gustan mucho y están ahí, y no hay que tirarlas a la basura tampoco, están ahí, nos ayudan y nos sostienen, pero no me siento tan presa de eso. Estoy como explorando algo, y a veces me siento que estoy explorando cosas que para mucha gente es como lo dado, lo que debería ser. Bueno, es que ahora mismo estoy conviviendo, ¿no? con una persona con la que tengo una relación y convivimos ahí, es un hombre, o sea, es como una serie de cosas que me casi que dices, ¿no? Que me estoy permitiendo eso, y dices, pues me ven mis compañeras de trabajo y dices, pues eso, pues lo normal, que dices, lo normal, y dices, pues para mí lo normal está siendo una aventura, ¿no? Porque venimos de donde venimos, ¿no? Y está bien, y no quiero decir con esto que una acabe una cosa y pase a otra y lo mire en pasado. Yo no siento que esto sea el final de una exploración, nada, es otro momento, es algo así, pero acepto mi momento personal. Es de menos machaque y de menos rigidez con las identidades. Ahora Laura. Qué bien, yo me siento bastante identificada con cosas, curiosamente, que ha contado Sonia, de su momento presente. Pues yo estaba, la pregunta ha dicho, uy, qué difícil, madre mía, y ahora escuchando a Sonia, qué bien que has hablado tú primero, porque me has inspirado, primero eso, que me siento identificada, y luego que
no sé, me venía como una cosa de que yo vengo de un momento en el que estaba como muy obsesionada con el tema del amor, las relaciones, ¿no? Bueno, también por mi trabajo y por todo, y por mí misma, ya he contado por cómo he venido siendo, y muy en la metarrelación y todo un análisis. Y ahora estoy en un momento como mucho más relajado en ese sentido, eso, ¿no? Como cuidando algunas cosas, muchas cosas, ¿no? Pero como mucho más relajado. También es verdad que ahora mismo estoy viviendo un momento en el que se ha hecho como muy presente algo de lo que también hablo en mi texto, que es esta idea de la dependencia y del tema de la interdependencia y así relacionado con las relaciones, ¿eh? Lo nombro porque, bueno, yo hace 15 meses que estoy acompañando a una personita que ha nacido y eso pues me tiene como muy en el presente, digamos, de un vínculo muy fuerte que estoy sosteniendo, ¿no? Y a la vez como queriendo ponerle mucho cuidado, mucha atención y mucho amor a otros vínculos que tengo, ¿no? Entonces, bueno, ese sería como mi momento presente. ¿Y cómo me lo imagino? Me ha gustado esto de imaginar en plan, bueno, yo qué sé, yo cada vez me imagino que cada vez estamos abriendo colectivamente, ¿no? Como decía Sonia al principio, para mí esto siempre es un logro colectivo. Estamos abriendo más grietas a la violencia, ¿no? Estamos generando relaciones que se alejan cada vez más de la violencia, que nos permiten explorar prácticas más libres. Entonces yo me imagino a mí misma, pero dentro de un colectivo, ¿no? Dentro de lo colectivo que se va tejiendo, como más lejos de eso, ¿eh? No, la verdad que no voy a ser tan optimista, no me imagino como habiendo roto totalmente con la construcción patriarcal y capitalista del amor, pero mucho más lejos de lo que estoy ahora. María Antonia. Gracias. Bueno, pues yo primero quería daros las gracias por todo lo que habéis dicho, a Laura, a Sonia, pero también se las quería dar a Eva, porque creo que el proceso de edición muchas veces es un proceso que se queda ahí como más invisible, ¿no? Y es muy importante, porque seleccionar a quién quieres encomendar un libro y todo lo que tiene que ver con el proceso es fundamental, y realmente estamos aquí, entre otras cosas, porque Eva ha editado los libros de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, esa era una cosa que quería decir desde el primer día, pero no la he dicho hasta hoy. Pero bueno. Bueno, luego quería deciros que yo estaba tomando apuntes en mi teléfono y hay cosas que me han gustado muchísimo. Por ejemplo, el concepto de desear lo que ya tienes me parece súper potente, me parece increíble, no desear hacia el futuro, sino desear hacia el presente. Pero quería volver un poco a las cuatro cuestiones esas que habéis remarcado al principio, y sobre todo también está enlazado con que ahora Laura ha dicho que es su presente, que es lo difícil que es esto de ser independiente y ser codependiente, ¿no? A mí me parece que ese es como, si Sonia hablaba de varios melones, ese me parece como el melón. Y sobre todo porque a mí me ha costado mucho por mi biografía ser independiente, de hecho me sigue costando mucho, y ahora resulta que Laura dice que está fatal ser independiente, ¿no? O sea, a mí me gustaría que complejizásemos un poco eso y lo problematizásemos, porque es verdad que somos seres codependientes y somos seres independientes y no podemos vivir los unos sobre los otros, eso desde luego, pero creo que el principio de independencia no se puede solamente unir de una forma simplista con las teorías capitalistas y neoliberales y decidir que ahora queremos ser seres independientes, no puede ser. Creo que es importantísimo también ser independientes, ¿no? Y si tú ahora estás viviendo una experiencia de maternidad y tienes un bebé muy pequeño, evidentemente la codependencia es importantísima, pero tú también eres un ser individual y el bebé también, ¿no? Entonces, de todo lo que habéis dicho, que estoy muy de acuerdo en todo, esta idea de volver a resignificar la independencia desde otro lugar y ver cómo... Es que tenemos que ser también independientes, o sea, no podemos ser solo codependientes, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría si pudiésemos hablar un poco más de esto y también encarnarlo, porque desde luego a mí me produce mucho conflicto que cada vez que se habla de estos temas, la independencia parece que es neoliberal. Entonces, como, bueno, no sé, vamos a ver si se puede esto desgranar un poco, ¿no? Vale, pues, o sea, entiendo muy bien lo que dices, ¿no? O sea, como lo que estás planteando. A mí lo que me pasa con el tema de la independencia es que, o sea, esto es mi forma de verlo, ¿eh? Y también hay una cuestión de... Puedo entender muy bien lo que dices. O sea, yo lo que creo es que la dependencia es una cosa como que ha estado muy denostada en nuestra cultura, ¿no?
y para mí tiene que ver con que, claro, obviamente la dependencia de, por ejemplo, una relación en la que hay violencia o de relaciones donde las estructuras de poder son muy potentes, pues es una cosa de la que yo también me quiero alejar, ¿no? La dependencia, pues, de relaciones donde hay poder, donde hay violencia, ¿no? Pero no porque la dependencia sea mala en sí misma, sino por esa relación, ¿no? Porque lo que está operando ahí es la violencia y las estructuras de poder. A mí lo que me pasa con la dependencia es que creo que es un hecho, o sea, que es insoslayable, o sea, es inevitable, somos seres dependientes. Yo creo que la independencia es una imposibilidad, pero esto es mi forma de verlo, ¿eh? O sea, y lo único que nos ha servido como sustitutivo en un mundo en el que, claro, ante tanta opresión, ¿no? O, por ejemplo, pensando en términos de socialización como persona leída como mujer, ¿no? Claro, obviamente, yo como persona leída como mujer creo que, por ejemplo, la dependencia económica ha sido algo que ha hecho mucho daño a muchas mujeres. Y ahí sí digo, vamos a buscar la independencia económica, por ejemplo, ¿no? Pero en términos existenciales me parece imposible la independencia. En términos prácticos sí, pues de independencia económica, pero en términos existenciales somos seres dependientes. El problema es a ver de quién dependo. O el problema es qué hacemos con las estructuras de poder que están operando en nuestros vínculos. Esos son los problemas. Pero la dependencia en sí misma, ya te digo, lo que pasa es que ¿cómo podemos hacer para depender sin anularnos, sin someternos, no? O sea, ¿cómo podemos buscar eso? Y luego porque, por ejemplo, ¿no? A mí me ha dado mucho miedo siempre cómo se ha usado la dependencia, le doy un poco la vuelta, ¿no? Cómo se ha usado siempre como un arma que es otra losa para las mujeres, en plan de no, lo que tú tienes que hacer es ser independiente, ¿no? Te lo cargabas como una losa en plan, ay, venga, que tengo que ser independiente, pero ¿cómo se hace esto, no? Cuando además en nuestra socialización, como personas leídas como mujeres, es que lees la definición del diccionario de codependencia y es que a mí me entra la risa cuando la leí, porque dice persona que no piensa en sus propias necesidades y solo está pendiente de las necesidades de otra persona. Y me entra la risa porque digo, pues ya está, la socialización como mujer, o sea. Y entonces luego dicen, ah, no, pero está mal ser codependiente. Entonces, a ver, qué lío. Entonces, ¿qué hago, no? Porque primero me socializas así, luego me dices que está mal. ¿Cómo se hace esto? O sea, quiero decir que incluso en eso de la independencia hay un corte de género, ¿no? Entonces, a mí yo rescato la dependencia y la reivindico, ¿no? Porque además, digo, o sea, se ve como una patología casi la dependencia, ¿no? Se dice, uy, es que ser dependiente es malo, como si fuera patológico. Y yo digo, no, a ver, la dependencia es un hecho. Ahora, eso es, yendo a lo concreto y a lo que tú dices, hablando de esas cosas, hablando en términos materiales, sí que creo que la independencia, por ejemplo, ayuda, ¿no?, a salir de la violencia. No sé, yo un poco es como lo veo. Pero entiendo muy bien lo que dices también, ¿eh?, en el sentido de bueno, en la línea tan fina, ¿no?, en la que yo no creo que la dependencia sea perderme en la otra persona, ¿no? Como tú dices, por ejemplo, cuando estás acompañando a un bebé, yo no creo que sea bueno perderme en otra persona, por más que sea un bebé, ¿no? Sino cómo hacemos, ¿no?, para no desaparecer, porque para mí la dependencia al final lo que se traduce es en asumir que mis actos tienen consecuencias en las demás personas y que lo que hagan las demás personas también tiene consecuencias en mí, ¿no? Y eso nos hace interdependientes, ¿no? Un poco sería así, no sé si te contesta. Me oye, ¿no? Sí, sí. Como que hay estas dos diferencias muy bien y sobre todo, no sé si podría decirse como que la independencia podría ser como un lugar a donde ir, entendiendo que no se llega siempre, pero como que sí que tiendes a llegar ahí, ¿no? ¿Podría ser eso un poco un resumen? Pero en términos existenciales yo insisto en el que me gusta más como reivindicar la dependencia, todo lo contrario, ¿no? O sea, como somos dependientes y en esa dependencia cómo nos vamos a cuidar, ¿no? Más bien eso, ¿no? O sea, como decir, es que lo que pase a mi alrededor y mis relaciones a mí me afecta, ¿no? Yo dependo de eso, ¿no? No sé, hay también en este sentido hay un libro que me gusta mucho que es este de La fantasía de la individualidad de Almudena Armando, que si no lo habéis leído os lo recomiendo, porque ella habla mucho de cómo se construye la identidad independiente, pero a costa de una identidad relacional de las mujeres, cómo esa identidad independiente en verdad es un poco una falacia, porque es dependiente de la identidad de las mujeres. No sé, es un libro muy interesante, lo recomiendo si a alguien le apetece. ¿Y Sonia, qué opina? Yo estaba escuchando y pienso que por un lado, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Laura, y la... Creo que al final es lo que pasa con las palabras, ¿no? Que,
que encima mejor hablar de conceptos. Estaba pensando que me da la sensación, no puedo saber si es lo que hay en tu mente, no lo sé, pero lo que me ha conectado con lo que tú has dicho no tendría tanto que ver con la palabra independencia, sino que me ha conectado más con de repente con el anarquismo, ¿no? O sea, con los conceptos de autonomía personal, autogestión, agencia. O sea, es verdad que eso sí que no creo que queramos perderlo, ¿no? Esa libertad, esta cosa más libertaria desde ese lado, creo que a lo mejor podrías estar enfocando hacia ahí. Claro, claro que eso no queremos que desaparezca, la agencia, la autonomía personal y la autogestión de eso que reivindica el anarquismo que tenemos alrededor y que nos separa un poco y hasta dónde se mete el Estado, hasta dónde no, o sea, incluso los demás, ¿no? También en otros aspectos también de anarquías, no solo sociales, también relacionales. Entonces creo que eso sí que se reivindica y creo que no habría que perderlo, pero claro, eso no tiene que ver con la independencia, que donde lo único que está reconociendo es un hecho. Yo también veo la dependencia como un hecho porque somos seres sociales, y por lo de las consecuencias, no podemos evitar que lo que hagamos tenga consecuencias, pero esa burbuja, digamos, de autonomía, creo que por supuesto que no hay que perder. Gracias. Bueno, en verdad son las 8:30, que es más o menos la hora a la que nos invitan a ir, a no ser que alguien tenga una urgencia inmensa de hacer una pregunta, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por venir, muchas gracias a la tetera, muchas gracias a Laura con su coronavirus y nos vemos en febrero, que continuamos las sesiones. Muchas gracias. Gracias.